estamos interactuando y queremos que otras instituciones vengan a conocer el trabajo que hace 3 años los docentes de esta sede están llevando a cabo con comunidades de aprendizaje. Ha sido un proceso de mucho trabajo en equipo. Las maestras de la sede nos hemos comprometido de corazón con este proyecto que amamos. En estos momentos estamos comenzando a ver en los niños de tercer grado todo el proceso que iniciamos hace 3 años atrás, encontrando que los niños disfrutan de la lectura de una manera más relajada, que aman sus libros, les gusta hablar de ellos, han desarrollado el gusto por escuchar al otro, por aprender de las opiniones del otro. Yo creo que esos son logros bastante importantes en el aula de clase. Lo realmente importante en las tertulias es que ellos pueden extrapolar su conocimiento, traer su cotidianidad al aula de clase. Me di cuenta que era el proceso más transformador que conocía de todos los proyectos o procesos educativos. También el entorno que le rodea es tan poderosa, tan potente y tan visible. Y entonces uno respira el mismo ambiente. Toda esa ilusión y todo ese espíritu de transformación se percibe en un aula de matemáticas, que estaban ahí con las fracciones propias e impropias, pero también hablando con un familiar. Hicimos un grupo interactivo donde teníamos que hacer actividades que venían padres de familia a ayudar a los grupos. Hacíamos actividades para aprender a sumar, multiplicar, a dividir, a pintar, a escribir. Conocí cada uno de ellos, cómo trabajan en el salón, algo diferente para ellos aprender más, no solo con los profesores, sino con los padres. Agradecimiento sincero a lo que es Comunidades de Aprendizaje por brindarnos esta oportunidad, por fortalecer la parte que nos corresponde a nosotros allá en la institución nuestra y darle gracias a todos los que aportaron para que nosotros estemos aquí. Me ha agradado mucho el tener la experiencia de visitar esta sede, Luis López de Mesa, cómo otras instituciones están llevando a cabo estas actividades. Lo motiva a uno a poner en práctica algunas que todavía en nuestra institución, en nuestra sede no estamos llevando a cabo. En el aula de clase se pueden dar dinámicas diferentes de procesos de aprendizaje donde los niños se sientan más a gusto con todo lo que aprenden. Así que hoy les hago esa sincera invitación porque nuestros resultados son visibles, los podemos mostrar. Y hoy creo que la Luis López de Mesa está viviendo un proceso de transformación. Los niños y las maestras creemos en este proyecto y creemos que lo que estamos haciendo está transformando y le apostamos y le seguimos apostando y creemos de verdad que este es un proyecto transformador.